Hola a todos, ¿cómo están? Esto es Energía de Mujer y el día de hoy me da mucho gusto estar con Aurea Aguilar. Ella es artista plástica. Así es. ¿Cómo estás, Aurea? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por recibirme aquí en tu casa, que verdaderamente parece un museo. Hay tanta obra de arte que de verdad da gusto. Sí, hay muchísimas cosas. Eso dice mi hija, tu casa ahí es un museo. Aurea, cuéntanos un poquito de lo que es tu trayectoria artística. Bueno, yo estudié en la Academia de San Carlos. De ahí trabajé en la Escuela de Bellas Artes de Oaxaca, 5 años. De ahí me vine a México, empecé a dar clases porque de artista es muy difícil sobrevivir. Entonces, una manera pues es dar clases. Claro. Después me casé, tuve a mi hija, eso me alejó un poquito de la actividad, hasta los 3 años me dediqué a ella totalmente. Y después ya empecé nuevamente a trabajar, a pintar, a crear mis cosas. Y también integramos un grupo de danza folclórica. Ya cuando mi hija era mayorcita, tenía 10 años, también se integró al grupo. Y después ya, una vez que me jubilé, me dediqué a mi trabajo plástico al 100%. ¿Heredaste, crees tú que heredaste el talento para el arte, para la pintura, o fue algo que fuiste desarrollando? Yo creo que, como dicen otros compañeros, como decía Tamayo, que el talento no existe. Existen 25 horas de trabajo diarias. Y muchas ganas, ¿no? Sí. Sí, porque realmente pues lo que haces lo vas a veces encontrando en la marcha. Uh-huh. Empiezas a hacer una obra y esa obra te dice por dónde ir, o esa te sugiere una nueva. Entonces, pues es estar trabajando y en la búsqueda de encontrar cosas. Pero el arte es muy celoso, ¿no? Porque si hablas de 24 horas de estar ahí. 25. Sí. ¿Cómo haces tú o cómo has hecho para combinarlo con tu vida personal? Ay, es muy difícil, porque a veces, como ahorita estaba yo pintando antes de que llegaras, y ya la una dijo, ay, tengo que comer, ay, qué coraje, bueno, pues a ver, ¿qué hago? O si estoy sola, como cualquier cosa, ¿no? Un sándwich, unos huevos, en qué fin. Coraje tener que comer, ¿no? Sí. Sí. Interrumpir sobre todo. Sí, después, en la tarde, bueno, pues aquí hacia la cocina, me vuelvo a poner a trabajar, llega alguna persona, a veces si son de mucha confianza yo sigo trabajando, ¿no? Platicamos, pero a veces pues tienes que suspender para atender. Pero bueno, pues ahí sí te vas organizando. ¿Cómo realizas tu trabajo? ¿En qué te inspiras para poder hacer una obra? Nuevamente, no, sí, es que la inspiración es un término muy, muy clásico, ¿no? Muy decimonónico. Decían que si no se te paraba la palomita en la cabeza, no podías hacer nada, ¿no? Pero así lo imaginamos, igual que los músicos, los escritores, sí, ¿no? No, yo creo que es trabajo. Es estar, trabaja y trabaja un músico, se pone a crear música y de esa mezcla de sonidos surgen las cosas, ¿no? Y a veces surgen por un accidente. Un accidente te lleva a la creación de una obra. Entonces, yo creo que la inspiración no existe. Existen las ideas. A veces dices, ay, voy a hacer esto. Tengo la idea de hacer esto, como esa que estoy haciendo ahorita. Surgió porque me gustó mucho un marco. Dije, ay, qué bonito, un marco muy viejito. De madera, tallado a mano y todo eso. Dije, pues yo voy a hacer algo. Entonces tenía yo ahí mi madera, la corté a la medida, porque hasta eso hay que ser carpintero. Y es lo que estoy haciendo. Pero entonces esa surgió también por el nombre de la exposición, Hadas, Duendes y Brujas. Y otra que había hecho también para el mismo tema. Y dije, bueno, pues me gustó esa especie de surrealismo, de crear cosas irreales. Y ahí está. Pero entonces como que las cosas se van hilando, una te lleva a otra. Pero pues es estar sobre la marcha, es estar trabajando. Creando y creando. Claro. ¿Y cuántos lienzos echaste a perder, sinceramente, híjole, antes de que te quedara el primer cuadro que te gustó? Todavía lo sigo echando a perder. Ay, no lo creo. Sí. Sí, a veces empiezas una obra y dices, no, esto no está bien, y la tapas. Y vuelves a insistir con otra cosa ahí, ¿no? ¿Por qué no, será pero que sí, a los artistas les sucede eso, no? Una vez que está la obra terminada, la ven y dicen, no me gusta, no vale la pena. ¿Te pasa así? Sí, como no, muchas veces. Y yo creo que eso es bueno, porque quiere decir que estás creciendo.
Claro. Si te quedas con una obra y dices, ay, mi obra maestra, pues ya te quedaste ahí, no, ya no vas más allá. Pero entonces eso es bueno porque empiezas a ver errores, cosas que dices, no, esto no estuvo bien, lo voy a evitar en el próximo, ay, ya tío me falló muy feo, ¿no? Pero pues así es. ¿O esto por qué lo hice? Con los hijos pasa. Sí, también. Sí, ¿no? Dices, ay, creo que no me salió bien, ¿o sí? Ay, ya, pero ahí no hay marcha atrás. Ay, ya, ni modo, lo tienes que aceptar. Esto es un libro de artista. Es un ser creado por el artista en donde plasma pues una serie de ideas, de conceptos. En este caso yo traté de hacer un homenaje a la invasión española. Este se llama Moxtli de los 674 años, por la fecha en que lo hice. Aquí está la llegada de los españoles al territorio y el jaguar, la cultura mexica vomitando la influencia, vomitando las cruces. Aquí otro momento en donde pues están los corazones lacerados, el desmembramiento de los cuerpos. Estos son otros dos libros. Este se llama Haikus para César. Lo interesante de los libros es que nos comparten sus secretos. Este es un retrato que hice de él a base de puntos. Y cada hoja, cada página es un haiku. El haiku es un poema oriental de 17 sílabas. Entonces, en cada página hay un poema dedicado a él. Por ejemplo, en silencio partiste, en un silencio eterno quedé. Y cada página es un haiku diferente. ¿Qué te ha reportado mayor satisfacción? ¿El hecho de tú aprender o de enseñar? Ay, las dos cosas. Yo creo que no enseñas. Yo creo que intercambias conocimientos. Compartes el conocimiento. Sí, porque afortunadamente yo trabajé con maestros. Uh-huh. Empecé en secundaria, lo cual fue espantoso. Pero después yo cuando tuve la fortuna de capacitar a maestros, uh-huh, es una bendición. Porque los maestros, contrariamente a esa política espantosa que nos dejaron sexenios pasados, de que el maestro era un ser nefasto, no es cierto. El maestro es un ser propositivo, creativo, siempre ávido de aprender cosas para transmitir. Entonces eso a mí me dejó muchísimas satisfacciones. Y eran personas con las que yo aprendía también. ¿Tuviste la suerte de que tu pareja te apoyara en tu carrera como artista plástica? Qué complicadas preguntas. Es muy complicado. Sí, sí, porque no siempre encuentras a esa persona, ¿no? El papá de mi hija fue difícil porque era muy absorbente, entonces yo tenía una avidez de tomar cursos, de estar aprendiendo, sí, claro, y de hacer cosas, y él se enojaba mucho. Pero pues ni modo, yo seguí. Qué bueno. Sí, yo seguí. Qué bueno que seguiste adelante. Sí. Oye, Aurea, antes de despedirnos, platícame de la exposición que vas a tener este sábado. Este sábado a las 7 de la ¿Qué estamos tarde. El sábado? 16. El sábado 16 inauguramos una exposición, uh-huh, colectiva que se llama Hadas, Duendes y Brujas. Ajá. Entonces hay una participación de 19 artistas, entre ellos dos pequeños que son una preciosidad. Uh-huh. Mago Estefano y Maga Azul son sus nombres. Y otros compañeros, uno nuevo que se acaba de integrar con nosotros, Eric Bache, un muchacho de 19 años, muy, uh-huh, jovencito, pero muy entusiasta también. Y otros compañeros, amigos, esas amigas que te decía yo del magisterio. Y es un grupo muy bonito. Entonces, eso vamos a tener. ¿Y cuánto tiempo va a durar la exposición? 3 semanas. Ah, perfecto. Entonces, da tiempo a que, sí, yo termine el programa, que lo publique. Sí. Ahí, sí, y luego para que vengan. Sí, claro. Vamos que a mostrar, sí, de todas maneras imágenes. Energía de Mujer va a estar aquí el sábado para traerles a ustedes todo lo que suceda ese Qué día. Qué bueno. Por supuesto. Aurea, ¿algo que quieras compartir con todas nuestras amigas que están viendo el programa? Pues a lo mejor lo que estábamos diciendo, ¿no? Que uno debe luchar por sus sueños, uh-huh, por su afán de hacer cosas.
Y a veces pues hay que luchar contra corriente, pero pues ahí estamos y todos los seres humanos tenemos derecho a ser felices y a hacer lo que queremos hacer en esta vida. Así es. Y si es algo positivo, pues. Por supuesto. O sea que tú no te arrepientes. Ay, no, no me como decía Edith Piaf, no me arrepiento de nada. No. Tan linda que es esa canción. Ay, ¿verdad? Sí, hermosa. Sí, es muy, muy bonito, ¿no? Llegar. Claro, claro. A decir, no. Pues yo no me arrepiento de nada porque todo lo he hecho conscientemente, sí. He hecho lo que he querido con todo mi corazón. Sí, amé, fui amada, tuve una hija hermosa, la amo, ella me ama y ahí vamos caminando juntas. Ay, qué bueno, Abril. Sí. Me da muchísimo gusto que estés tan bien, que estés tan dedicada a lo que te gusta. Sí. Y pues muchísimas gracias. No, al contrario. Por venir a tu casa museo. Gracias a ti. Y dar a conocer tu galería. ¿Cómo se llama la galería? La galería se llama Huitzilin. Huitzilin. Colibrí. ¿Podemos dar la ubicación? Claro que sí, es calle del Lago número 64, Colonia Nativitas. De todas maneras está apareciendo en este sí. momento. Y bueno, para que se den una vuelta y conozcan la galería de Aurea. Sí, muy modesta, muy pequeña, pero está trabajando. Ya tiene un año. ¿Ya un año? Un año. Perfecto. En este mes cumple un año muy de bien. Vida. Pues muchísimas gracias. No, Aurea, al contrario, gracias a ti. Gracias a ti. Por recibirme. Muy amable. Gracias a todos ustedes por seguir Energía de Mujer. Yo soy Laida Ponce de León. Les agradezco que visiten el canal, que se suscriban y que compartan este programa. Y hasta éxito, muy pronto. Éxito, éxito. Éxito, éxito. Pues buenas noches, como siempre, queridos amigos, artistas, compañeros. Es un gusto estar aquí con ustedes y quiero decirles que con esta exposición cerramos nuestro ciclo por este año. Nuestra galería está abierta para todas las edades y aquí están nuestros dos artistas que nos van a acompañar en futuras exposiciones. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te llamas? Estefano. ¿Y cuántos años tienes? 10 años. ¿Tú a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Pues yo me dedico a hacer el arte, por ejemplo, a hacer cicloramas. Ah, ¿cuánto tiempo tienes en el arte? Pues más o menos como un año. ¿Y te gusta? Sí, mucho. ¿Dónde aprendiste? Con mi mamá. Ella, como es pintora, es artista visual, ella me enseña. ¿Qué tan lejos quieres llegar en esto del arte? Pues no sé, muy lejos, muy, muy lejos. ¿Sí? ¿Te gusta mucho como para dedicarte de lleno? Sí, me visualizo como ser famosa y hacer como cómics y así. Bueno, pues esta es mi obra, es un grande marino. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacerla? No, una semana. ¿Algún mensaje que le quieras dar a los niños? Que se dediquen mucho al arte porque es muy padre ser... llegar a esto, a exponer. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te Muy llamas? Muy bien. Me llamo Leticia Solís, Letevit, en las redes. Ajá. ¿Cuánto tiempo tienes dedicada al arte? Yo creo que como 25 años, más o menos, aproximadamente. ¿Un mensaje que puedas dar para todas nuestras amigas de Energía de Mujer? Que todos los que están viéndonos, ojalá que en algún momento también despierten su magia y también comiencen a pintar y a crear, a sacar emociones a través del arte. Hola, ¿cómo Hola. Estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Azul. ¿Cuántos años tienes? 11. ¿Y cómo es que estás aquí exponiendo tu arte? Pues mi mamá conoce a los dueños de esta galería. Ajá. Y pues ya accedí, nos gusta mucho. ¿Y qué fue lo que hiciste para esta exposición? Pues hice como un tipo de duende que capturó una bruja y la tiene encerrado en una cápsula. Ah, sí, qué bonito. Oye, ¿fue difícil hacer este duende? Porque pues, está muy pequeñito.
poco. ¿Cuánto tiempo te llevaste haciéndolo? Una semana, más o menos. Pues muchísima suerte, que te vaya muy, muy bien. Gracias. En la vida. Gracias.